¡Muy buenas! Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso vamos a reaccionar a todas las indirectas de los beefs del tema de Shakira y Piqué en la Kings League, en el Chup Chup Kings League, sin más dilatación. ¡Dentro vídeo! ¿Cuántos minutos faltan? Faltan dos, hostia, por cierto, faltan dos minutos, ya que lo veo, anuncio que la Kings League, un gran anuncio, Casio nos ha dado relojes. Y tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Estás vacilando. ¡Bravo, Casio! Oye, esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. Toma. ¿Para mí? ¿Cómo? Para ti, porque no, tenemos para todos. El despursito. Ah, el despursito, no. El despurs ya lo lleva. Oye, no te lo. Hostia, no hay. Pues ya se han desaparecido. Perdón. No, este es el de Gerard que lo lleva puesto ya. A ver. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, sí, hemos llegado a un acuerdo con Casio. Para la King, sí, porque tenemos muchas cuentas. Es que se apela bastante. ¿Tú ya lo llevas? Yo es que ya lo llevaba. Sí, Yuriol también lo lleva. Aquí lo llevamos todos. Ahora bien tú. Lo lleva todo el mundo ya, él casi. Este reloj es para toda la vida, te lo digo. Es un reloj de puta madre. Ojo que abajo nos están poniendo las referencias, Dice, es un reloj de puta madre. Mira, 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 mira. Abajo, ¿vale? Aquí abajo. Pero esto... Espera, voy a tirar para atrás un poco. ¿Tú ya lo llevas? Yo es que ya fijaos lo aquí abajo, sí, ¿vale? Yo también lo llevo. Aquí está diciendo las referencias. Ahora bien tú. ¿Sí? Claro, hombre. No, pero este reloj... Reloj para toda la vida. Referencia clara, como... cambiaste el Rolex por el Casio, pues el Casio dura para toda la vida. Clara dura para toda la vida. Esa primera referencia, o sea, primera referencia. Una referencia a tocha... Dentro de lo que... O sea, indirecta, para indirecta. Reloj es para toda la vida, te lo digo, Es un reloj de puta madre, Shakira de gana. Pero esto que estamos hablando es serio, Porque esta, sí, que sí, que es serio, que es serio. Durante la semana había una cuenta fake de Casio que iba haciendo... No, es serio, es serio. Serio, Hemos hablado, pero, pero una pregunta. ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado. Es que la cara de Ibai, tío. Es que es increíble. Una explicación para todo, relojes. Es que es increíble. ¿Qué buscas? Bueno, claro. Digo, ¿ha pasado algo? ¿Ha pasado alguna cosa? ¿Pero por qué ha entrado Casio? ¿Tú lo sabes? Bueno, no lo sé. Pues ¿qué me preguntas? Kun, ¿por qué? Kun. No. Bueno, yo creo que Kun los... Kun, ¿por qué entró Casio? Por la canción de Shakira. No me jodas. ¿Y por qué los vende, tío? Es que por qué los vende, tío. ¿Lo de la canción de Shakira va por Piqué o no? ¿Sergi? Creo que sí. Sergi dice sí. Claro, Sergi, yo. ¿Cómo? No se te escucha alto, no sé por qué. ¿Qué has dicho, Kuni? Pues había dudas, Había dudas. Rivers, Pío. En plan sobrado, Pío. Pío, que yo no he sido. Pero qué busca, Perchita, qué busca. ¡Esta no me di cuenta! ¡Bro! ¡Esta es buenísima! ¡Esta es buenísima! Las bufetes facturan, suelta el puto Kun. El Kun está desatado, El Kun está desatadísimo con lo del Joker, se vino arriba, ¡Madre, el Kun! ¡Madre! ¡Cash! ¡Vale! No, es que... ¿Este vídeo está preparado para la previa ponerlo en el vestuario? ¿Para motivar al equipo? ¿Mario? Yo sí, mientras no me salpique. ¡Esta es brutal! Esta sí que tampoco me di cuenta en directo. ¡Esta es brutal! Ahí está preguntando, ¿qué te parece, Mario, si aplicamos lo de las cartas de la liga? Y dice, a mí, bueno, sí. Bueno, mientras no me salpique... ¡No! ¡Se va a salpicar este fin de Mario! ¡Para! Desde hace dos horas este chiste. ¡Para! No me va. ¡Ojo, el Kun, El Kun quiere decir algo. ¡Marito! Muy preparado, más o menos como la reacción a la canción. ¡Voy a decir esto! ¡Lo acabo de pillar ahora! ¡Puto esforcito, tío! ¡Lo acabo de pillar ahora, dice el cabrón! Desde las 4 de la tarde con esta frase Mario en su cabeza. Pero si yo no sabía que íbamos a hacer esta mierda hoy. Kun, con el Marito, whisky, Kun, ¿qué opinas? Marito, claramente tienes razón. ¡Oh!
esa no me di cuenta tampoco. El Kun desatadísimo, bro. Desatadísimo, tú. Increíble. Increíble. Brutal, brutal. Está desatado el Kun, está desatado. Para un poco, Kun, que ya está muerto. Y le bebe, y le da un sorbito, chaval. Por cierto, deben estar felices la gente de Casio, ¿eh? Trending topic número 2 en España, Casio. ¿En serio? Brutal. Pues que se prepara el domingo. Marketing, ¿eh? ¿Cómo? Ya basta. Ya basta. Ya basta, por marketing. Favor. Ya basta. Ahora nos está matando. Ahora es imposible. No, no, no. ¿Cómo va? ¿Cómo va la encuesta? No, porque sería mearse ya. Hombre. No, no, porque los turnos ya ni hay. ¿Cómo? Gana sobrado. ¿Los qué? ¿Los qué? Ha soltado algo de Ibai, pero no me doy cuenta. En Argentina, Casio es tendencia número 1. No entiendo por qué. Si es un sponsor como o como Infojobs. Si bueno, es verdad que yo hice una acción con Masi de Disaster Chess. Del rojo, ¿eh? Un reloj. Con G-Shock que rompieron. Quinto, irrompible. ¡Hostia puta! El Kun. El Kun soltando Rolex es quinto, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! Diciendo, Casio es primero, Rolex es quinto. ¡Kun, Kun! Y luego bájate dos tonos, bro. Hostia, sí, ya me cada vez que veo a Mario está con una camiseta diferente. No, es que lo de Mario con la camiseta no me he dado cuenta. ¿Se ha vuelto a cambiar? Nadie se da cuenta cuando se cambia de camiseta, pero… ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Espérate. ¿Os habéis dado cuenta? Vale, se ha cambiado la camiseta de que tenía una de Puma y se ha puesto una de Adidas porque… Kings League lo patrocina Adidas, vale. ¿Os habéis dado cuenta de que se ha puesto la puta camiseta de Colombia? ¿Que Shakira es colombiana, bro? Este es... A mí me están filmando, chicos. Bueno, de hecho, sí, me están filmando. Lo hace. A ver, porque me he puesto Puma ahí y la primera que he encontrado Adidas me la he puesto. A ver, venga, seguimos 5 de la tarde. Iker, te vamos a enviar un Casio, que Casio es sponsor de la competición. Y a Gref también, que no estabas en el momento del anuncio. Gracias. ¿Vale? El de calculadora quiero yo. Bueno, el que cambias el Casio calculadora. Sí, lo tenemos aquí, de hecho. Iker, ¿hay cartas? No, pero te estoy diciendo que Jugaría. Uf. Entonces, empieza así. Tiene un apellido bastante. Hostia, Juvenal. Bastante parecido a esto. No. Mira, una cosa, desde la music session de Shakira vamos a estar todos con el juego de palabras. vale. Ya estamos todos con Wordplay. Vale, Buyer, ¿puedes explicarme un poco? Cierto, hay otro tema muy importante. Me están llamando medios, amigos, que me dicen que si esto es una broma, esto de Casio. Digo, no, porque están para abrir mañana programas con esto. Y se piensan que es una broma, el acuerdo. No es tan importante, ¿no? Esto. Pero si es un acuerdo como otro. Es una entiendo. Chicos, la gente que se pasa, no puede ahora acordar a alguien. Nos estáis a todos los periodistas, es verdad, firmamos con Casio. ¡Bravo! Consiguiente, ya está. Dale. Kuni, ¿qué coche le tienes preparado para llegar al Cupra Arena? Un Twingo, creo también. Estamos viendo si llega en un Twingo. ¡Hostia! La idea es que vaya el presidente. Siente la liga con un Twingo con el jugador número 12 de Kuni. Esto es increíble. ¿Perdona? Esto es increíble. ¿Perdona? Se la pela, tío. ¿Y luego cuando me añaden 7 no me puedo quejar? Yo soy amigo de todos los jugadores que juegan en la liga, todos. Yo he cerrado un acuerdo con Renault que el domingo voy con un Twingo y con el payaso al lado, con el Joker. Bueno. Ya está, ¿qué pasa? No puedo cerrar acuerdos personales y llegar como quiero. Y si llego con el Joker, llego con el Joker. Bro, que si no podemos... Pique siendo Pique también, ¿eh? Bueno, pues bueno, podríamos poner a otro, sí, podríamos poner a otro. Podríamos poner otra voz. Que no nos salpique. Oye, lo de este directo ya. Nos podemos, o sea, mira, las cámaras. Ay, o sea, cuando veáis a vuestro hijo, ¿qué coño le vais a contar? O sea, ¿qué es este programa? Vámonos, vamos a tomar punto. A mí no me lo van a hacer. Javi, lo hablamos en privado luego y vemos a ver si lo podemos hacer, ¿vale? Me la pela la verga. Sí.
Tal cual, me la pela la verga. Espero que os haya gustado este vídeo de reacción a todas las referencias del beef de Shakira en la Kings League. Si es así, dale a like, comentad, haced lo que os dé la santa gana con el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos. Chao, chao.